tal? Sean bienvenidos otra vez a este su podcast Nivel 1. Yo soy Malboro. Esta semana con Neox traemos la continuación en lo que es este segmento de terror. Sería la parte 4, me parece, de lo que son especiales de terror. Esperemos sea de su agrado. Os agradezco a todas las personas que escuchan y se toman ese tiempo para escucharnos, ¿no? A todas ellas, gracias. Lo que les traemos esta semana son algo relacionado con videos, apariciones, espectros, sucesos, cuestiones que pueden pasar más allá de la perspectiva de las personas, ¿no? Cabe mencionar que esto ya queda a criterio de cada persona. La veracidad de lo que se les puede mostrar ya queda a su criterio. Depende del espectador si es verdad o no lo que se les presenta. Y dicho esto, pues, ¿qué tal, estimadísimo Neox? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, un saludo a toda la audiencia que siempre fiel nos sigue escuchando. Agradecemos, como ya mencionó aquí Malboro. El primer caso ocurrió en Argentina y es un caso muy peculiar, puesto que se trata de un video en un hospital. Hay algunos videos relacionados con hospitales y todo lo demás. Aquí quizá no sea muy visible el famoso fantasma, ¿no?, que se puede capturar. Aquí lo que impresiona es el contexto del video y también es bastante asombroso presenciar el evento, ¿no? El video comienza cuando se abren las puertas de entrada del hospital. Posteriormente, el guardia de seguridad abre el acceso para que se inicie el registro. En el video se ve cómo el guardia empieza a tomar datos e inicia una plática. Pero si tú ves el video, pues no hay nadie con el que esté hablando. De hecho, él se percata de cuando se abren las puertas y pues él, me supongo, presencia a esta persona. Entonces inicia el registro. Aquí lo curioso que se podría decir es que el hecho, para ahí nada más anotar el pequeño dato, se da a las 3 de la mañana. Se dice que esta persona había fallecido un día antes y supuestamente en el registro sí queda el nombre de la persona que estaba ahí con el guardia. Posteriormente, cuando se dan cuenta en las bitácoras, coincide que cómo es posible que una persona fallecida haya ido a registrarse, ¿no?, para atención. De hecho, fue muy famoso en medios locales en Argentina y se le dio la relevancia, ¿no? Así es impresionante el ver cómo se desplazan las puertas y el cómo inicia la conversación esta persona, ¿no? De hecho, cuentan que después de que le contaron del suceso, adquirió de terapia psicológica y no volvió en un tiempo. Y de hecho, se dice que pidió cambiaran el lugar de trabajo por esta situación. Mucha gente suele decir que pues, estos hospitales son un cúmulo de experiencias, ya sean buenas y malas, puesto que hay gente que llega a este mundo gracias a un hospital y hay gente que también se va de este mundo también gracias al hospital, ¿no? Pero bueno, los dejo con el siguiente caso que lo va a presentar aquí el buen Malboro. Esta es una serie de videos, son bastantes. El caso es de una persona que se llama Lian. Su perfil lo pueden encontrar en TikTok. Eso es un caso, lo sube más que nada, está en TikTok, estos videos. De hecho, está como Lian Rito, así lo pueden encontrar. En caso de que el video no se pueda presentar por alguna falla o por algún copyright que detecte, pues todos los créditos son de esta persona, ¿no? Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto, no me da miedo, pero 3 de la mañana. No sé. Grabo a 5. ¡La concha de su madre! Ahí está. ¿Quién carajo anda ahí? Es la nena esa de mierda de vuelta. Yo me voy a la mierda.
Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. Aquí está. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate. No te voy a tener miedo. Andate de acá. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Tengo ruidos afuera. Son 3:30 de la mañana. Voy a no sé si salir. Ahí está, hija de puta de vuelta. Es ella. Yo no te voy a tener miedo, hoy no te tengo miedo. No tengo miedo. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. ¿Dónde estás? Le está ladrando a alguien, mi perro ahí. ¿Quién? Vení para acá, mi hija mía. ¿Quién sos? ¿Qué es eso? Son de nuevo las 3 de la mañana. Estuve durmiendo tranquilo estos días, pero ahora me despertaron de vuelta los ruidos. Me recomendaron que prenda la luz. Me voy a quedar callado. Mierda sos. ¡Déjame salir, hijo de puta! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir!
Jesús. Tres de la mañana me vine a la casa del campo. Leí muchos comentarios que me recomendaban que me mude y me vine para acá para ver si el problema es yo. Pero parece que me sigue porque se escucha. Escuchando. Yo ya no, miedo ya no tengo. Y no hay nadie. El ropero de este es grandísimo, pero no. Es increíble, pero parece que me sigue. La verdad, no, no, no. En el baño, sigo acá en la casa del campo y me están golpeando la puerta. Y no puedo salir, y estoy solo. Esa luz la dejé apagada. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Andate. Bueno, te dejo primero, ¿no? Listo, te regalaste. Truco. Quiero. No, dale, boludo. No le des bola, no le des bola, no le des bola porque es peor. No, No le no des quiero bola, que ¿qué me hora dé es? bola. ¿Qué hora es? Son Son las 3 de la mañana. las 3 de la mañana. Siempre arranca los redes, no le des bola. Hacé de cuenta no pasa nada porque si no es peor, boludo. No, dale, Lea, a mí me da miedo No le des esos ruidos bola. de mierda. Dale, dale, jugá, boludo, dale. No es nada, son ruido normal. No, ni en pedo eso por la aguja de mierda esa me hiciste jugar otra vez. Si salió re mal, ni nos contactamos, dale, jugá. ¡Ayúdame! Ahí te está, No, para acá. dale, boludo, Apaga, no. apaga la luz. No, ni en pedo, no apague Apaga nada. la luz. No, no, no apague nada. Apágala, apágala, apágala. No, ya Pará, está, pará, pará, vámonos. pará. Pará que le voy a No, no preguntar. apagué, No seas boludo. cagón, pará. ¿Por qué no quisiste hablar con nosotros ayer? No pregunté nada, Pará, boludo, pará, ya pará. está. Pará que. A ver, vamos a probar, pará. Manifestate si estás acá. Ya está, boludo. Ahí está, ahí No, está. dale, boludo, no seas Entrá, jodido. No, ni entrá, pedo, entrá que no. yo le No, pregunto. ni Dale, pedo. entrá, dale, no seas No, yo cagón. no voy a entrar, yo me quiero ir Dale, que es hablar la con primera vez que alguien. me pasa estando No, con alguien, no, dale. no, no. Encima tengo todo grabado, No, pará. no grabé, ya ¿Por qué me está. estás molestando a mí? No grabé, boludo, ya estábamos en la mierda. Pará, no te vayas. Pará. No, no, dale, boludo, no, dale. En serio te digo. Si te ayudo, ¿me dejás en paz? Pará. Entra, entra. No, no, Abrí ni la pedo, puerta. no, no entro ni pedo. Yo quiero salir, boludo. No, yo me quiero Pará, ir. pará, pará, pará. ¿Cómo te saco de ahí? ¿Moriste hace mucho? Ya está, boludo. Pará, pará, entrá, pará. ¿Podemos entrar a verte? Entrá, entrá, dale, No, no, pará. ni pedo. Dale, no seas cagón, entrá. No, no. No, a mí me da un recagazo, Dale, boludo. por favor, entrá. Pero no me Entrá dejes que solo, no me te dejes grabo de solo, acá. boludo. Dale. En serio te digo. Entrá, boludo, dale. Prende la luz. No, 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 ni pedo. Pará, déjame a mí, déjame a mí. Vení. Vení, vení, déjame a mí. Pará. Nada, boludo. Vamos a salir, vamos a No, salir, salí, vamos, salí, no, salí, vamos, salí. no. 3 a.m. De vuelta se escuchan los ruidos en la. Sacame, por favor. Ahí está. Ya te. Por favor, sacame de acá, por Ya no sé favor. qué hacer. Alguien que me diga qué hacer. Necesito salir, por favor. ¿Cómo querés que te ayude? Por favor, por favor. Ya Sacame, no sé por qué hacer. favor. ¿Cómo querés que te Estoy ayude? desesperado, por favor. Yo ya no sé qué hacer.
Ya no sé cómo vivir con esto. Yo... Se están escuchando susurros. Esto nunca había escuchado. Voy a acercarme para... ¡Concha! ¿Quién sos? ¡Déjame tranquilo! ¡Ya no sé qué hacer! Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no me dejan tranquilo. ¡Déjame tranquilo! No te hago nada, déjame tranquilo. Se están escuchando pasos ahí adentro. Me voy a acercar para que se escuche. Me duele el corazón ya. Dame una señal. No sé qué hacer. Puedo. Voy a entrar. No sé si entrar, no sé. Ya no sé. ¿Quién sos? Salí de ahí. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? No sé qué hacer. Ya no sé qué. De vuelta a los silbidos, ahí. Se escuchan de afuera los silbidos. No sé si salir, ya no sé qué hacer. Voy a salir. Venga. Benjamín, vení para acá. Vení para acá, Benjamín. Se están escuchando ruidos del galpón acá. Se escucha ruido acá. Mostrate. Acá hay un pasillo. No quiero ver acá. Ya no sé qué hacer. Movió el coche. Yo ya estoy podrido, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Benjamín, deja de ladrar, vení para acá, por favor. No sé si volver a entrar, no sé si irme, no sé qué hacer. Vení para acá, Benjamín. ¿Sos? La concha de su madre. Lo dejamos con los fragmentos en el primer video que voy a presentar. Esto ocurre en Brasil. Se dice que es un crematorio. Se sitúa al costado de un hospital en el cual hay varios guardias que tienen que estar dando rondines, precisamente porque es un crematorio y se puede prestar para
sus hechos fraudulentos, si así lo quieren ver. Y empiezan unos golpeteos muy fuertes. Los dejo con el video. Ustedes lo vieron y escucharon. Golpes misteriosos. ¿Qué habrá sido lo que golpeaba? ¿Qué habrá más allá? ¿Será que esos sucesos continuaron después de esto? El siguiente video también es de la bella Argentina, la cual trata de otro hospital, pero ahí están en el área pediátrica. Aquí lo curioso del hecho es que, bueno, si podemos observar el video, están dos personas en las cuales son internistas a altas horas de la noche. Se asoman sobre los pasillos del mismo y notan la presencia de un globo de color rojo. Y posteriormente, pues graban el hecho, pero se asoman y vuelven a entrar a lo que viene siendo como un consultorio o una sala. Y vuelven a salir. A la última vez que salen, se percatan de que el globo los está persiguiendo. Chequen el video. Bueno, hay un reloj. El año de pedo, todo. Acá hay más libros. Yo quisiera ver qué libro. ¡Ay! 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 Vamos, vamos, vamos. Ay, no, no puedo abrir. A ver, a ver. Lo que es el siguiente video, también esa parte es igual de TikTok. Bueno, se llama Cristian. Su cuenta de TikTok es Crisalix. Crisalix. Este compró una casa. Es un poquito de misterio. Yo veo que hay como chapa atrás. O sea, como que sí va a algún lugar y hay como otra puerta atrás incluso. Oh, no sé si voy a poder sacar esto. Encima hay muchos bichos. Oh. Bueno, ya descubrí bastante toda esta parte de la puerta y sí va hacia algún lugar. Y no sé qué hay, básicamente. Y no voy a meter la cabeza. Ay, ¿qué hay adentro? Ay, enorme. Concha de su madre. Ay, a ver, para allá. Bueno, gente, me voy a armar de valor. La concha de su madre. No hay falsa alarma. Me voy a armar de valor y me voy a meter. Tengo que saber porque es mi casa y tengo que saber lo que hay en mi propia casa, ¿no? A ver.
¿Hola? ¿Hay alguien? La rata más chiquita de acá es como un elefante. Bueno, creo que voy a tener que guardar el celular porque necesito las dos manos para entrar, porque tengo que entrar por ese hueco. Porque esta puerta está como muy trabada. A ver si puedo. No sé, ¿qué hay acá? Como libros. Acá hay como una... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco, por favor! Miren eso. ¿La ven? Es una rata muerta. Hacia otro lado, chicos. La puta madre. Se mueve. Ay, me parece que la puedo abrir. Ay, chicos, la puedo abrir. Me da miedo. Me da miedo. ¿Qué mierda puede haber del otro lado? Hay luz. Hay mucha luz. Oh, oh. Ay. Estoy cagado hasta las patas. ¿Hola? No. La concha. Mi casa. What the fuck. No te puedo creer. Hay otra... Hay una conexión. What the fuck. Mi casa, con la sorpresa de que había una habitación ahí que no sabía que existía. Algo se mueve encima. No sé, supongo que tengo que llamar a alguien que limpie y hacer que se vaya toda la mujer. Bueno, estuve leyendo todos sus mensajes. Todo muy lindo, todo muy entretenido, la verdad. Pero yo tengo que dormir con esa puerta ahí ahora. O sea, que alguien me explique cómo voy a hacer para dormir esta noche. Porque yo todavía no sé. De este lado de mi casa yo no puedo ingresar a la habitación. Porque yo no tengo manija, no tengo picaporte, no tengo nada. Yo cuando cierro la puerta me quedo en bolas porque no puedo volverla a abrir, tengo que darme la vuelta. Bueno, a mí eso me generaba bastante miedo porque cualquier persona que estuviera en la habitación podía ingresar a mi casa sin que yo me diera cuenta. Pero yo no podía ingresar a la habitación desde este lado. Entonces lo que hice fue poder colocar, bueno, ahí se ve un pasador, un gancho, una traba para que desde aquel lado no se pueda ingresar a mi casa. Bueno, iba a venir una persona a cerrar la puerta que da al patio. La puerta que conecta la habitación con el patio la va a cerrar con cemento y con ladrillo. Esa puerta va a quedar inhabilitada directamente. Y lo que yo voy a hacer es sacar las maderas que cubren esta puerta y ver de qué manera le puedo colocar un picaporte, un manija. O a lo mejor le tengo que cambiar la cerradura directamente. Pero la idea es que yo pueda ingresar desde mi casa a la habitación. Bueno, gente, empecé a sacar las maderas. La verdad que la puerta atrás está bastante podrida, deteriorada. La madera de la puerta que estaba cubierta. A ver. Bueno, hay como un cartel que no sé qué significa. La verdad, ni idea. Bueno, definitivamente quedaban mucho más lindas las maderas. Ahora necesito un canje de puertas. Alguien me quiere donar una puerta porque esto es un asco. ¿Ritual de qué estilo? Como para renovar las energías, ¿no? Miren lo que está saliendo de ahí. Ahí debe haber cada araña. Y nosotros estamos a punto de ingresar.
Bueno, Jessica, ¿tenés la linterna preparada? Sí. Vamos. Cristian, no me vas. ¿Vas primero vos? Así me alumbras. Ah, yo podría poner la linterna activada. Bueno. Bueno, ahí está el estuche que mucha gente preguntaba. Pará. Y bueno. Déjame entrar con... No me vamos, dejes sola. Vamos. Qué idiota. Ven. No empieces. Bueno, pará, porque está acá la... ¿Sentí un ruido? Ay, hay sí. Un tele que lo vamos a llevar. Ay, te llené de tela de araña. Cristian, ey, que no se vayan las ratas para allá. ¡Ay, mira. No! Que no se vayan las ratas para mi casa. ¡Qué idiota, cortalo! Ah. Vamos. ¿Querés? Lleva algo. Mira, esos libros. Ahí me quedaron unos libros. Llévalo. Ahí me quedaron unos libros. ¿Se puede tocar esto? Sí, amiga, supongo que sí. ¿Y qué hay en ese cofre? ¿Y si hay algo? Lleva la caja, lleva todo. Ahí hay un. No sé qué hay, hay una panera. ¿Tenés pensado usar esa panera? No, pero tengo pensado llevarme todo para acá, porque ahí no me gusta estar. ¿Qué más? Bueno, esa caja... El olor, Cristian, que hay es insoportable. ¿No se murió alguien acá? No sé, amiga, la verdad, no lo sé. Toma, lleva eso. ¿Qué hay, amiga? ¡Ay! ¡Se movió! No, es la sombra, amiga. Mirá, hay un montón de llaves. ¡Ay, qué hay, amiga! No sé. Ay, no creo. A ver qué hay acá dentro. Ay, unos muñecos. ¿Qué es? Ay, lo tiro esto. Sí, no, solta eso, Cristian. ¿Qué burro? No sé, amiga, qué mierda es. ¿Pero qué lo voy a dejar acá? Está en mi casa. O sea, yo tengo que llevarme las cosas para. Tengo que limpiar. Pero, Cristian, ¿por qué? Ah, eso que pasa con los carros y te lo llevan todo en 2 segundos. Mirá, acá hay unos discos de vinilo. Ay, ¿qué es el teléfono? Acá hay unos discos de vinilo, mirá. Bueno, hay un reloj. El año de pedo todo. Acá hay más libros, yo quisiera ver que los libros. ¡Ay, ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la concha de su madre! Vamos. ¡Ay, no lo puedo abrir! ¡Al pedo! Bueno, acabamos de vivir una situación bastante complicada, la Jessica está bastante asustada. Yo estoy seguro que fue por el viento. No, ¿qué viento, amiga, fue por el viento. No, deja. Pero no es la primera vez. Cortala, ya me pasó, que okay, dejo las ventanas abiertas, hay mucho viento afuera. Posta, no. Que se cierra. Bueno, no me animo a revisar yo solo, me da un poco de miedo. Quiero que vengan unos amigos, pero bueno, no nos dan los horarios porque yo trabajo, ellos trabajan, estudian. Pero bueno, creo que el fin de semana lo vamos a revisar. Hay libros de religión, de novelas y otros que no. Mensaje del refugio de gatos donde adopté a Venus. Bueno, Venus está muy feliz. La veo completamente feliz. Chocha, tiene un patio enorme. La casa es mucho más grande que el departamento también. Está muy, muy feliz. Acá antes vivía un viejito que murió hace ya 4 o 5 años. El viejito vivió acá 17 años, pero con la casa no era de él, el señor la usurpó. O sea que esta casa tiene un dueño anterior. Y entonces es probable que la habitación nunca le haya descubierto el viejito. No sé, no estoy seguro. Pero para mí... lo que había dentro de la habitación no le pertenecía al viejito, sino a los dueños anteriores. ¿Me explico? El viejito vivió en esta casa durante 17 años. Esos 17 años pagó impuestos, por lo cual la casa legalmente le pertenece. Estuvo deshabitada luego 5 años la casa y el hermano, que no ves de acá de Río Cuarto, la puso a la venta. A mí me dieron un boleto de compra y venta porque la casa no estaba escriturada. La onda es que yo después hiciera todos los trámites con un arquitecto y demás. Yo ahora estoy en ese proceso de realizar la escritura de la casa, los planos y demás. Y me encuentro con que mi lote es mucho más grande de lo que yo pensaba. Bueno, miren, esta parte es la parte que está construida de mi casa, esta parte celeste. Pero toda esta parte también me pertenece, o sea, todo esto es el terreno.
Y ustedes me preguntaron, pero qué, bueno, ¿por qué no te diste cuenta? Pero el patio, no, mi patio debe terminar más o menos, a ver, por acá debe terminar mi patio, hasta ahí hay un paredón. O sea que ni siquiera el viejito debe haber sabido que toda esta parte también era de él y del hermano. Pero bueno, ya está, o sea, yo ya la compré. No, mi casa, el patio de mi casa termina acá nomás. Pero lo que yo veo es que allá, no sé si se alcanza a ver, hay otra construcción que en teoría debería ser de este terreno. Oh. Oh. Y yo estoy como que en what the fuck, o sea, eso que está ahí, o sea, todo esto está cercado, todo esto, y está lleno de yuyo, de maleza, o sea, está imposible pasar. Pero ahí hay otra construcción. Y nada, estoy en shock. Estos pies, que seguramente me los voy a llevar para decorar mi casa adentro. Aquí, un maletín. Esto me parece muy extraño. Creo que son cuernos. Ah, es una cámara de fotos. No, estoy chocho porque yo colecciono cámaras de fotos, después les voy a mostrar mi colección, así que bien. Bueno, está lleno de discos. Igual tengo entendido que los discos son más nuevos porque se escuchaban en los 80, creo, estos discos, creo que son de los 80 o de los 70. Incluye su éxito El Jardín de Ala. Bueno, después lo vamos a buscar en YouTube, a ver si lo encontramos a este señor. Chao. Mucha gente me dijo que revisa acá también, hay una llave, un cofre. Ah, no es un cofre, es un libro. Parecía un cofre. Que no hay nada acá adentro. Ah, y allá abajo, mucha gente también me dijo que acá había una entrada, un sótano. Mucha gente me dijo eso. Ay, miren, chicos, caca de rata por todos lados. Yo esto no lo voy a poder sacar solo, voy a tener que esperar a que vengan amigos. Pero bueno, ahí queda eso, queda el misterio. La caja que trajimos la otra vez con Jesse, que yo no les mostré al final lo que había adentro, están estas llaves, que yo sospecho que pueden ser la llave de la construcción, pero tipo, hay miles de llaves, miles. Bueno, de hecho, adentro del cajón que abrí recién también había más llaves. No, esto es increíble. No sé qué serán estas cosas. Una máscara. Ayer se me había metido una rata, me fui a dormir sin saber qué pasaría y mi amiga Venus la mató. Bien. No, déjala que te va a dar una enfermedad. Vino de ahí, la muy hija de puta. Está en la puerta, esto no hay fantasmas, hay ratas. Bueno, todavía continúo con todo este quilombo acá. Estoy esperando a mi amiga Jessica, que va a venir a tomar unos mates y me va a ayudar con algunas cosas que me faltan sacar. Bueno, así va quedando todo vacío. Acá está mi amiga Jessica. Sacamos esto, ¿no? Bueno, dale, vamos a sacar este también. Bueno, no te mereces mi ayuda porque bastante como que acabó, no me dejaste, Cristian. Ah, bueno, porque le criticaron mucho a la Jessy. Hay que estar acá también, vamos a ver si a un par le dan. No, bueno, gracias, Jessy. Fuiste la única que viene a ayudar. Bueno, vamos a sacar este ahora. Dale. No sé. Fuerza, ahí está. Sale. Bueno, acá estoy buscando a Jorge Dean, El Jardín de Ala, que es la canción que el chaboncito que estaba en el disco, ¿se acuerdan? Vamos adelante un poco. No, para lo fuerte. Ya sé. Este tema se han cansado de bailarlo ustedes, pero en otra versión. Se ve que este es el original. Ya lo conozco. La verdad que está mucho mejor esta versión de Sabroso. Está mucho más piola esta versión, bien cuartetera. De todas maneras, pienso que si analizas la letra de la canción, es un poco religiosa y un poco turbia también. Dice que vas a ser mejor que Dios si comes. O sea, si pecas, será. De esta manera se ve la puerta que va hacia el jardín, por la cual obviamente yo tuve que entrar por ese hueco.
Les quiero mostrar por qué hoy viene el albañil a cerrarla completamente, a dejarla inhabilitada, digamos. Claro, te das con tocar un poco, pero bueno. Eso es una madera, acá tenemos. O sea, como que estaba bien cerrada desde el lado de adentro. Pero bueno, no sé si el marco de otra puerta que ya vieron. Salió todo. Vamos a dejar en la descripción todos los videos donde se hizo la compilación para la creación de este video. El siguiente video es de otro guardia de seguridad. Aquí, básicamente, el contexto es rápido. Se trata de un guardia de seguridad que está hablando con una persona. Lo ven a través de las cámaras y empiezan a preguntarle con quién habla. Él contesta que con una mujer y dicen que su nombre es Abigail y que busca al señor Griffin. Entonces, él, en teoría, no la deja pasar, pero lo que el guardia no sabe es que no está hablando con nadie. Entonces eso es lo que deja intrigado al monitorista. Los dejo con el video para que puedan observar. El siguiente video o serie de videos que si les gustan verla completa, lo encuentran como @IvanKresh, IvanKresh, es el caso de Iván. Lo curioso es de un muñeco ya muy popular en las series de, bueno, en las, sí, series y películas de slasher como Chucky. De hecho es Chucky, el muñequito, ahora sí que encarna en vivo y en directo y a todo color, dejando de lado que puedo no ser un funador serial. Este caso es particular porque es del 2023 y pues relata que Iván compró un muñeco que ha grabado y ha evidenciado de que pues se mueve. Incluso hasta dice que parece que respira, pero ahora sí que queda a su criterio. No diríamos que se mueve con las películas, pero llega a hacer ciertos movimientos muy peculiares. Incluso se puede decir que puede imitar a la película. En la cuestión de que habla sin baterías. Mi mamá ya me había comentado que cuando yo me iba, ella entraba a mi habitación y encontraba el muñeco boca abajo a un costado de la cama, y fueron 3 ocasiones y yo no creía.
Sin querer tomé la caja y encontré las baterías y desde que me lo dieron nunca me percaté de eso. Hola, Chucky. Chucky. Cuando de pronto mi muñeco comenzó a hablar por sí solo, alcancé a grabarlo y volvió a moverse hasta caer. Que me han dicho, me han comentado ahí muchas cosas, pues negativas y no negativas, pero bueno, como les dije, pues esto es una red para entretener, hay que saber diferenciar lo que sí y lo que no, pues ya queda el criterio de cada quien, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que están pensando que es que no usa pilas y no habla y que si es original y que no es original, digo, eso pues al fin de cuentas, pues viene sobrando, ¿no? Si es original o no, la verdad pues es algo que a mí me gusta, que adquirí con mucho esfuerzo. Y pues bueno, voy a proceder para que chequen de que dicen que no usa pila y que ni siquiera habla. Entonces vamos a checarle. Aquí está la parte donde trae la bocina y todo. Yo, como les dije, comenté en uno de los videos, no recuerdo cuál, donde me decían abre y muestra ahí donde está la pila y que no sé qué. Entonces, como ven, está incrustado esto, no lo quiero abrir porque lo puedo dañar y no quiero eso. Entonces, aquí es donde tú presionas y el muñeco habla. Entonces, dices que se queda atorado, no, pues aquí ven que no. Voy a dejar de presionar y no habla, no dice nada. Vuelvo a presionar. Oye, ¿quieres jugar? Y dice la frase. Entonces, pues no sé. Puede que a lo mejor se haya quedado presionado ese día, pero pues nadie vino ese día a presionar. No había nadie aquí en mi habitación. Entonces, pues no sé. Aquí está. Hola, soy Chucky. Y soy tu amigo por siempre. Entonces, pues para sacar esa duda, ¿no? Entonces, ¿puedo? Me encontraba solo en casa viendo televisión en la sala cuando de pronto el televisor de mi habitación comenzó a encenderse por sí solo y al mismo tiempo la voz de mi muñeco Chucky. Comencé a grabar con mi celular y me dirigí hacia mi habitación. Subí grabación también de la cámara oculta y esto fue lo que sucedió. Aquí sí me dio miedo, le pensé en entrar, sentía que alguien saldría corriendo y fue lo contrario, me cerraron la puerta. Alexa, enciende luz habitación. Hay algunas cosas con ese nombre, televisor habitación y espejo habitación. ¿A cuál te refieres? Espejo habitación. Muy bien.
Me puse a ver TV en mi habitación cuando de la nada la parte del acrílico de la caja se movía de una forma extraña, como cuando respiras dentro de una bolsa. Nunca toqué la caja en ningún momento, hasta grabé a los costados para que vieran que no hay nada ni nadie. Y mi muñeco se movió dentro de su caja. Esto fue lo que grabé. El siguiente metraje ocurre en la noche, en un lugar de trabajo donde este amigo pretende ir al baño, pero antes de que iniciara el hecho paranormal, no grabó eso, ¿no? Que había ruidos extraños y que decía que había alguien. Entonces estaba comunicando con alguien. No sabemos a ciencia cierta si era desde su dispositivo o tenía otro dispositivo para comunicarse con la persona con la que en teoría está hablando. Y pues comenta, ¿no? Está algo asustado, aterrado de que quiere entrar al baño, de que hay alguien ahí. Más sin embargo, no se echa para atrás y entra al baño. Intenta prender la luz y pues no ve nada. Hasta nos vamos a dar cuenta que al final de los baños se acerca una figura espectral, se asoma y se regresa. Los dejamos con el metraje. No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey, y no mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Hoy ven, güey. No mames, güey, no prende la puta luz, güey. No mames, escuchi, güey. ¡No seas ojete, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Hay alguien, güey! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! Bueno, ya para finalizar, los dejo con el siguiente metraje. Ya es un poquito más viejito, de hecho, creo que si no mal recuerdo, es el 2014, el cual relata lo que viene siendo el caso de un guardia de seguridad en una plaza comercial muy famosa aquí en la Ciudad de México. Y este amigo iba dando su rondín, como todas las noches, pero esa noche ocurrió algo curioso. Se encontró con una niña que estaba sentada en los lugares de ahí cerca de la plaza. Empieza a hacer la conversación y todo esto queda grabado en video. Los dejo con él mismo.
si es que llegan a tener algún caso paranormal, ya sea una fotografía, un video, alguna psicofonía, incluso bueno, hay relatos muy interesantes que nos han mandado y quieren que sean publicados aquí en Nivel 1, pues aquí les dejamos el correo, ¿no? El cual es nivel1malboroneox@gmail.com. Y ya sin más, yo ya me estaría despidiendo. Soy Neox.